Operaciones básicas con modelos. Eh, nosotros ya habíamos definido previamente un modelo. Este modelo lo hicimos nosotros dentro de eh, main diagonal models.py de nuestro proyecto tutorial. El día de hoy lo que vamos a hacer es crear una nueva aplicación dentro de nuestro proyecto tutorial y vamos a generar una nueva, eh, un nuevo modelo. Lo que vamos a ver el día de hoy tiene la referencia aquí, con esta liga. Voy a hacer un poquito más grande esto, que es Making Queries. Solamente vamos a guardar objetos y vamos a eliminarlos. Bueno, también voy a utilizar este, cómo obtener los objetos, que es mediante GET. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Cómo nosotros vamos a instanciar un objeto a partir de un modelo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es importar la clase eh, de nuestro archivo models.py. Una vez que nosotros la importamos, vamos a poder utilizarla tan simple como colocando, colocar el nombre del modelo y como argumentos de manera opcional podemos dejarlos tal cual los atributos que queremos que tenga el modelo ya una vez instanciado yo puedo trabajar con el objeto puedo, puedo hacerle varias operaciones puedo transformarlo eh, todo lo que, lo que pueda hacer un objeto de manera tradicional y yo puedo en cierto momento guardar el estado del objeto en mi base de datos ¿Cómo guardo el estado del objeto a mi base de datos? A través del atributo save que va a contener cada uno de los objetos instanciados del modelo. Si yo quisiera eliminar de la base de datos el objeto, utilizo el método delete. Estos métodos pertenecen al objeto. Con esto guardo y con esto elimino. Ahora bien, ¿cómo hago yo para poder utilizar los objetos que tengo guardados en la base de datos? Existe un, un atributo de clase dentro de la clase Model. Model, como ustedes recordarán, es la superclase de todos los modelos de Django. El atributo Objects es un objeto, a su vez, que me permite gestionar las relaciones entre un objeto instanciado o varios objetos instanciados y los estados de los objetos que yo tengo almacenados. Objects me permite realizar búsquedas o traer el estado de un objeto, instanciar y ese estado pasárselo a este nuevo objeto. Si tienen dudas, por favor, escríbanlo. Si no lo entienden, por favor. Eh, vamos a ver Cruz esta semana, Antulio, lo vamos a ver ahorita. Y eh, les voy a platicar también de algunas restricciones que tiene Yanko. Tengo varios métodos. Eh, tenemos tres métodos para objects que los vamos, que solamente vamos a ver dos en este momento. Tengo get all get y tengo uno de búsquedas llamado filter. Este método, estos métodos son los que yo puedo utilizar con el atributo objects. Objects, obviamente está en plural, porque hace referencia a todos los objetos instanciados. Este es el, el elemento encargado de ligar a los objetos que yo tengo funcionando en el sistema con todos los estados que tengo almacenados en el sistema. All, lo que va a hacer va a ser traer un iterador que contiene todos los objetos instanciados de la subclase de la subclase de model para que quede claro. Get lo que va a hacer va a ser traer un objeto que cumpla con una expresión. ¿Cómo es la, la sintaxis? Normalmente es el nombre de un atributo y el signo de igual. No el doble igual, sino de un atributo. Filter es parecida a Get. Get lo que me va a hacer es traerme aquellos que tengan un valor en particular y filter me permite utilizar expresiones lógicas. Ustedes pueden verlo otra vez dentro de la referencia que tenemos aquí. Ahorita, ahorita se carga. ¿Se está cortando el audio otra vez? ¿Me escuchan todos bien? Regular. Mm, déjenme ver qué es lo que está pasando. Parece que... Hay operaciones a la hora de la comida aquí en, en la universidad. Bueno, esperemos que no se corte demasiado. Sí, sí, parece que están aprovechando la hora de la comida para, para hacer algunos ajustes. Aquí ustedes ven, pueden ver las queries que nosotros tenemos. Tengo Save, con esto yo guardo los objetos y los puedo actualizar. También tengo add. Y yo puedo obtener los objetos. Con objects.all me traigo todos. Tengo filter. Tengo exclude. Puedo generar filtros encadenados que son búsquedas encadenadas esto esto lo vamos a ver cuando veamos el shell de Django y con get yo lo voy a obtener en donde tengo un atributo y un valor Entonces no se preocupen porque todo esto lo vamos a ver pero a través del Shell. El Shell lo que va a hacer, y es, y es la última parte, y solamente vamos a hacer algunos curiosos rápidos. El Shell me permite trabajar con un proyecto que está en ejecución. Cuando yo le doy Manage.py eh, 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 Star Server, lo que voy a hacer también es abrir un Shell. Y directamente con los modelos definidos eh, dentro del proyecto, yo puedo eh, crear objetos eh, al vuelo, puedo trabajar con ellos. Eh, puedo hacer algunas definiciones en particular y puedo tener un shell que se va a comunicar directamente con el proyecto. Yo puedo hacer queries a través de este shell. Si yo quiero sacar información de las operaciones que se están haciendo dentro de la base de datos, puedo realizar queries directos. No voy a regresar, no voy a realizar una aplicación, sino directamente en el shell empiezo a hacer las peticiones a través de estas queries que tenemos aquí. Por eso no se preocupen si no entienden los conceptos. Los vamos a ver a través del shell y voy a tener información directamente de la base de datos. Entonces, aquí es lo que vamos nosotros a estar trabajando con el shell. Y esta es la referencia. Lo que vamos a ver en este eh, durante estas eh, durante esta sesión va a ser Save, Delete, All y Get filter lo vamos a estar trabajando directamente sobre la base de datos. ¿Hasta aquí todo queda claro? ¿No hay dudas ni preguntas? Ok, Save se utiliza para actualizar datos y Delete para eliminarlos. Ahora, lo que voy a hacer es empezar a crear una API. El capítulo 13 es operaciones básicas con modelos y el capítulo 14 es, es trabajar con una API. Lo primero que tengo que hacer para, para trabajar con esta API es poblar la base de datos con información. Entonces, en este capítulo lo que vamos a hacer es crear una API a partir de modelos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a definir dos endpoints. Bueno, voy a crear primero una aplicación llamada API en el proyecto que se llama tutorial, que es el que ya tenemos. Y va a tener dos endpoints, dos URLs. API diagonal carga, que está ligada a API views carga, que va a cargar un archivo en formato JSON, va a crear una lista de objetos tipo dict en cada campo correspondiente. A este modelo. Ahorita vamos a ver el archivo fuente. Yo ya definí un modelo que se llama alumno, lo vamos a ver. En api -model alumno, es models. Y a partir de esto, yo voy a generar instancias y los atributos de estos objetos instanciados van a corresponder a los campos de, esto, de los objetos tipo dict. Una vez que yo ya haya hecho la carga, la transformación, y la transformación, voy a guardar los datos en la base de datos. Uno de los conceptos interesantes con respecto a los datos es lo que se, se, se conoce como ETL, extracción, transformación y guardado. Eso significa ETL. Entonces, lo que voy a hacer es primero extraer los datos. A partir de esto, esto es un formato de archivo de serialización. Este archivo está en src13alumnos.json. src13alumnos.json. ¿Qué es lo que tengo, si ustedes se fijan, es un arreglo que contiene objetos en formato JSON? Si se fijan, los objetos son número de cuenta, al corriente, carrera, nombre, primer apellido, promedio, semestre y segundo apellido. Estos campos van a corresponder con un atributo del modelo eh, estudiante, no, alumno. Yo voy a definir, y es lo que vamos a ver, un atributo número de cuenta, un atributo al corriente, un atributo carrera, etcétera, etcétera, que van a corresponder a esto. Esta es otra manera de serializar la información de los objetos. Nada más que esto es un formato de transmisión de datos. Esto es JSON. Son datos. Los datos los voy a ligar a objetos. Lo que voy a hacer es, bueno, primero me voy a tutorial, voy a copiar alumnos.json al proyecto tutorial, ya lo acabo de copiar, si nosotros nos vamos a tutorial, vamos a ver que aquí tengo alumnos.json, lo acabo de copiar. Voy a crear una aplicación que se llama API. Que me en no ningún módulo llamado API. Déjenme ver qué pasó aquí. No debe de haber, aquí está main, aquí está tutorial. ¿Saben qué me está generando un error? No se va a llamar API, la voy a llamar app. Vamos a ver si ahora sí. A ver, déjenme ver qué pasó. A ustedes les, les, les está funcionando. Bueno, lo que voy a tener que hacer es otra cosa. Denme, denme un segundito. Deje cierro esto. Voy a crear otra, otra instancia de Py231. Y voy a tener que hacer un proyecto nuevo llamado tutorial. Entonces denme un segundito. Lo que voy a hacer es subir lo que ya tengo en los 31. Las, las, las modificaciones que hice. Añadir todo hacer un commit lo subo al repositorio esto ya lo subí, voy a cambiarle el nombre a este, a este directorio algo hice mal, entonces lo voy a renombrar y voy a hacerlo de nuevo Okay, bueno, lo que voy a hacer es retomar el capítulo aquí. Y estas operaciones las tengo que hacer yo nuevamente porque tengo que crear el proyecto. Ustedes no necesitan hacerlo. Me voy al capítulo 13. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, para empezar, voy a crear el proyecto tutorial que no está aquí. Y voy a tener que copiar las, las configuraciones de, de bases de datos. Entonces, lo que voy a hacer. Colocándome aquí voy a añadir algunas líneas. Start Project. Te va a llamar tutorial. Y lo que voy a hacer es copiar algunas cosas. A partir de los apuntes. Aquí en SRC. Voy a crear main. Ah, ya creo que ya sé qué fue lo que pasó. Bueno, vamos a hacerlo. Estoy creándola. Y bueno, voy a modificar algunos archivos. Ustedes no lo hagan. Ustedes síganlo tal cual. Y lo que voy a hacer es también... Creo que ya sé que fue lo que hice mal. Me fue tutorial. Start up y se va a llamar API. Déjenme ver si lo hizo bien. No, es aquí. Es el manage.py. Me tengo que ir. Perdón. Me voy a tutorial. Ya está. Copio. A ver si no me manda ningún error. Ya la creo. Esta es la estructura que creó. Y lo que voy a hacer es utilizar el archivo src13 settings.py. Aquí en 13 tengo settings.py. Lo que voy a modificar es installed apps. Aquí tengo main y API. Como la volví a hacer, simplemente voy a eliminar main. Esto no lo hagan ustedes. Ustedes ya tienen main si siguieron todos los pasos correctamente. Lo único que le voy a decir es solamente tengo la aplicación API. Las bases de datos aquí están, ya están configuradas. Y entonces, guardo esto y lo copio. Entonces, instale, instale DApps, ustedes van a tener main y API. Para no tener que colocar otra vez todo lo de main, simple y sencillamente voy a decirle que la única aplicación instalada es API. Voy a cambiar también las URLs. Este archivo, src13tutorialurls.py, tiene estos patrones: admin, main y API. Como main no lo tengo yo, este lo voy a borrar de ese archivo. Ustedes que ya tienen main, no lo borren. Entonces tengo tutorial URLS. Voy a borrar main y lo voy a copiar. Y ahora, de API URLS, si ustedes se fijan... Aquí yo tengo los patrones principales de URL, donde tengo admin, tengo main y tengo API. Este se verá al subdirectorio main, si ustedes se fijan, que es de los proyectos previos que hicimos en, en, este, en sesiones anteriores. Y ahora yo tengo una nueva aplicación llamada API. Esta es con la que yo voy a estar trabajando. ¿Qué tengo aquí? El archivo... API urls.py. Esta es la resolución de las URLs de la aplicación API. Esta no la tengo que modificar. Y estoy definiendo dos patrones. Uno, que va a ser sobre la raíz de API, API diagonal, nada. Me va a tener views.vista. Y API diagonal carga. Me va a traer views.car. Tengo una definición de modelo. Importo models. De models utilizo la clase model. Model para hacer la superclase de alumno. Y le defino estos atributos. Número de cuenta, que es un entero positivo, único. Models.charfield, que es una cadena de caracteres de, 50, de, de máximo 50 caracteres. Nombre, primer apellido y segundo apellido son iguales. Carrera, también es una cadena de caracteres, pero esta es de 20 caracteres. Semestre, es un entero positivo cuyo valor por defecto es cero. Promedio, que es de punto flotante y el valor por defecto es cero también. Y el corriente, que es un campo booleano y su valor por defecto es... Es true. Este es el modelo a partir del cual yo voy a estar trabajando distintos objetos. Si ustedes se fijan, estos atributos corresponden a cada uno de los campos que yo tengo aquí. Lo que voy a hacer es tomar esto, transformarlo en un objeto y luego guardarlo en la base de datos. Este modelo me está diciendo cómo va a ser, perdón, este, esta clase me va a decir cómo es mi modelo y cómo es que yo voy a trabajar con ellos. Lo que voy a hacer es copiar este archivo a apidiagonalmodels.py. Y luego tengo aquí mi archivo de vistas, que es RC13 SR diagonal 13 diagonal views, que contiene lo siguiente. De mi archivo, de mi eh, subdirectorio local, importame models. Importa, y de Django HTTP solamente importame JSON response. De hecho, este tampoco es necesario, este, este al ratito lo, lo elimino. Tengo los campos, número de cuenta, que es de tipo entero, nombre que es cadena de caracteres, primer apellido que es cadena de caracteres, etcétera, etcétera, etcétera. Estos campos son los que yo voy a tomar y los voy a traducir. Y tengo la función carga. ¿Qué va a hacer la función carga? Va a abrir el archivo alumnos.json como lectura. Los va a cargar todos. Y ya que tengo cargado esto... Voy a tener un iterador. Si ustedes recuerdan, es una lista que contiene objetos tipo dict. Ya la convertí en una lista que tiene objetos tipo dict. Aquí, para cada uno de los objetos tipo dict, voy a crear un objeto a partir de alumno. Y para cada uno de los campos, en este objeto en tipo, este, en esta lista, voy a añadirle el atributo al objeto creado en el campo asignado con el valor correspondiente. Si ustedes recuerdan, setater lo que hace es a un atributo de un objeto le da un valor. Y ya que hago esto, guardo el estado del objeto con save. Una vez que termine este for, lo que yo voy a hacer es... Regresar en formato JSON un objeto JSON llamado respuesta que va a contener el listado de alumnos. Esta función se va a realizar solamente una vez porque es la que va a poblar mi base de datos. Y tengo la función vista que es mucho más sencilla pero que corresponde a un objeto tipo list que va a completarse con varios objetos de tipo dict. Tengo completado de listas que incluye completado de objetos tipo dict, de diccionarios. Vamos a empezar por la parte que está más a la derecha. ¿Qué estoy haciendo? Si ustedes se acuerdan, este es un este, este son for. Para cada alumno resultante de esta búsqueda, si ustedes se acuerdan, objects.all me va a traer todos los objetos instanciados de alumno. Entonces, de todos los objetos, voy a tomar cada uno y se va a llamar alumno. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a crear un objeto tipo dict. Para cada campo, dentro de campos, ustedes recuerden, campos es esto: número de cuenta, nombre, primer apellido, segundo apellido, carrera, semestre promedio y al corriente. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy, si aquí tengo setAtter, aquí tengo getAtter. Voy a obtener de cada objeto alumno el valor del campo correspondiente. Y va a tener el identificador campo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo contrario a lo que hicimos. Esto que yo extraje, lo convertí a objeto y lo guardé en la base de datos. Esto que está haciendo aquí, esta sola línea. Es de la base de datos traerme todos los objetos, convertirlos en un objeto en una lista de diccionarios y luego convertirlos en JSON. Esta sola línea hace todo lo contrario a todo esto. Estoy revirtiendo el proceso. Copio las funciones. Lo que voy a hacer es hacer las migraciones, las definiciones de las bases de datos, ejecutarla. Se creó el modelo alumno. Voy a hacer que este modelo impacte a la base de datos. Y voy a correr. Voy a abrir localhost 8980 diagonal adminer.php. Aquí yo tengo una aplicación llamada adminer que me permite gestionar la base de datos de la máquina virtual. La contraseña se las voy a colocar en el chat y el usuario es root. Perdón, Rafael, vi, vi tu pregunta. Es muy interesante la que haces. De... Oye, ¿y cuando son miles o millones de registros, al usar OL, no se desborda la memoria? Claro que sí. Por supuesto que se va a desbordar la memoria si tienes, si tienes eh, datos de ese tamaño. OL eh, se utiliza eh, una de dos. Cuando tienes bases de datos eh, de tamaño manejable dentro de la memoria, eh, si ustedes recuerdan, eh, por ahí les comenté sobre Spark. <coughs> Perdón. Eh, sobre Spark, y vamos a hablar un poco de Spark y de HANA. Tanto Spark como HANA se conocen como bases de datos en memoria. Y, y viene muy a colación a lo que tú estás preguntando, Rafael. Actualmente, y, y es justamente en donde el concepto de Big Data empieza a difuminarse. Eh, nosotros podemos tener, inclusive, bueno, la máquina en la que yo estoy trabajando tiene 32 GB de RAM y es una laptop. Eh, yo puedo tener servidores que pueden tener hasta, hasta teras de RAM. Ustedes pueden subir una, una, una base de datos de terabytes directamente en la memoria. Cuando tú me hablas de desbordar la memoria, bueno, es un gran depende. Obviamente, aquí estoy trabajando con MySQL. Pero tengo otras herramientas con las que yo puedo hacer cierto tipo de operaciones. Es más, también te puedo decir algo. Jupyter, la herramienta que nosotros tenemos aquí, que está hecha para análisis de datos, puede generar un clúster en donde voy a utilizar todos los recursos del clúster para manejar datos. Obviamente si tienes poca memoria, si estás trabajando desde una laptop o desde esta máquina virtual que solo tiene asignados 512, ni siquiera este, gigas, sino 512 megas de RAM, pues obviamente te vas a acabar la memoria rapidísimo. Pero la definición de, de base de datos en memoria y el momento en el que estamos, en donde es relativamente barato tener máquinas con cientos o inclusive, eh, bueno, cientos de gigas o teras inclusive de RAM, y es una realidad. Obviamente si vas a hacer una gestión de, de bases de datos enormes, pues vas a tener un servidor enorme. Pero sí, efectivamente, Rafael, si, si, este, si, si hago eso, este, ¿cómo se llama? Y no tengo los recursos, pues voy a desbordar la memoria. Yo había creado previamente una base de datos de Bayango, eso lo vimos en sesiones previas. Esta base de datos ahora tiene API alumno. API alumno, si ustedes se fijan, no tiene nada. No tiene registros. ¿Qué tiene? ID. Este no lo puse yo. Automáticamente lo coloca Django. Este es el identificador de cada uno de los elementos. Tengo número de cuenta, nombre, primer apellido, segundo apellido, carrera, semestre por medio y el corriente. Cuando yo ejecuto Migrate, lo que voy a hacer es generar esta base de datos. Make Migrations lo que va a hacer, va a ser crear un archivo .py en API diagonal Migrations. Si yo me voy a tutorial api migrations tengo este archivo .py este es el que se encarga de crear la base de datos cuando yo le doy py migrate va a traer este archivo y va a ejecutar un script que va a crear la base de datos Ahora ya tengo el servidor corriendo. Si yo me voy a API Carga, yo no tengo que hacer absolutamente nada. La función de vista, esta de aquí, va a hacerlo todo. Es una operación automatizada que está ligada a un endpoint. Si ustedes están utilizando Firefox, se van a encontrar con esto. Esto es esto de aquí, y es lo que me regresó. Con este clic, lo que hizo Django fue abrir el archivo alumnos.json. Después de abrir el archivo, este, archivo este, alumnos.json, instanció por cada uno de los elementos de la lista que tuvo un objeto instanciado de alumno. A este objeto instanciado de alumno le pasó los valores de JSON. Le pasó los valores de JSON y luego guardó en la base de datos. Y lo que me está regresando es en formato JSON. Si ustedes se fijan, respuesta. Y respuesta es un arreglo que contiene cuatro objetos. Aquí se ve mejor. Respuesta que contiene a cuatro objetos y estos objetos tienen número de cuenta al corriente, carrera, arquitectura, nombre, apellido, etcétera, 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 etcétera. Después de hacer esto, yo vengo aquí, me voy a visualizar contenido y acabo de poblar la base de datos. Todo esto con un clic. ¿Qué pasa si le vuelvo a dar clic? ¿Me va a marcar un error? Porque yo ya la poblé. No puedo volver a poblarla. Esto lo vamos a ver más adelante porque ahorita lo que estoy haciendo es crear las tablas. Este endpoint solo se utiliza una vez y es para cargar los datos. Y este endpoint lo que va a hacer es leer de la base de datos, instanciar un objeto y este objeto convertirlo en JSON. Este carga y este siempre va a consultar la base de datos y me va a regresar algo muy similar. Nada más que es el proceso inverso. Este sí lo podemos utilizar cuantas veces querramos. Y cada vez que yo le doy refrescar va a consultar a la base de datos, instanciar objetos, darles el valor, convertirlos después en un diccionario y regresármelos en formato JSON. Y cuando los datos tienen detalles, ah, esto es algo muy interesante. Sí, también lo puedes... De depende de los detalles que tú quieras. Esto es una alta básica. Pero recuerda que los objetos, eh, como lo vimos en y entonces, tienen diversas propiedades, como es agregación y como puede ser este, como se llama, eh, generar otros otros eh, subclases, etcétera, 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 etcétera. Esto tiene mucho que ver con diseño de base de datos. Ustedes lo que van a hacer es eh, las bases de datos tienen varias tablas, y las tablas, por eso se llaman bases de datos relacionales, tienen diversos tipos de relaciones. Entonces tú vas a tener objetos, por ejemplo, este eh, aquí tengo alumnos, el alumno puede estar ligado a un historial académico, eh, y dependiendo este, de, de su historial académico, también puede estar ligado a un semestre. Y este semestre puede tener materias, y estas materias, a su vez, calificaciones. Es lo que hago todos los días, entonces sí, si, si más o menos sé cómo está la cosa. Y estas, y es, y estas este, materias están ligadas a un grupo, y este grupo a un profesor, y el grupo también tiene otros alumnos. Y entonces se van definiendo una gran gama de relaciones. Lo que tú tienes que hacer es convertir todas estas relaciones de una base de datos en atributos de objetos y hacer que estas relaciones coincidan con los objetos. Ese es otro tema que voy a ver en, creo que es PAI, ay, ¿cuál fue? Es que ya no me acuerdo de tantos. Bueno, este, creo que es este PAI-141, en donde voy a hacer esto, pero con SQL Alchemy. Con SQL Alchemy les voy a dar las bases de SQL y además voy a empezar a generar aplicaciones, al menos en su estructura de datos. Pero bueno, esto no, no, no está dentro del alcance de este curso. Eh, Selle sí, el archivo alumnos.json dónde debe de ir. Tiene que estar en, en tutorial. Donde está manage.py. Aquí es donde debe estar alumnos.json. Detenemos el servidor. Y vamos a cerrar esto. Nuevamente, como no me funcionó el, este, la, las nodes que yo estaba utilizando, tuve que rehacerlas rápidamente. Nosotros ya teníamos un proyecto main. Sigan las instrucciones al pie de la letra, paso por paso, y no hagan las modificaciones a los, a los archivos que yo hice. Esto fue porque fue una pequeña emergencia y me iba a tardar en tratar de arreglar qué pasó. Simplemente me volví a traer el repositorio y estoy trabajando con un proyecto totalmente nuevo. ¿Ok? Lo que está en el repositorio, síganlo paso por paso, desde el primer capítulo hasta este capítulo. Entonces, cierro esto. Cierro todo lo demás. Solamente voy a dejar la base de datos. Ahora, con esto ya poblé la API y ya tengo una consulta de todas las bases de datos. Ahora lo que voy a hacer es hacer operaciones unitarias. Y esto es el capítulo 14 y el capítulo 15. El capítulo 14, este de aquí. Me va a permitir generar de una API de carga. De carga, consulta, vamos a colocarle alta y eliminación. Ahí está, en este caso, la URL. de API va a funcionar más, más bien en este caso vamos a crear un endpoint solamente uno Con la URL API y una clave de cuatro dígitos, entonces este endpoint va a estar definido mediante una expresión regular. Tengo el de la raíz tengo carga y tengo este de aquí esta expresión regular ya la utilizamos previamente nada más que en lugar de, de, de tener este de, de ir directamente sobre diagonal aquí yo tenía otra cosa de hecho eran creo que es en la estructura de una aplicación déjenme ver No, no era aquí. Era estructura, peticiones y respuestas. ¿Dónde la tenía? No sé si era, si era aquí. Déjenme ver. Es que ya tenemos tantas cosas. Bueno. Déjenme, si ustedes se recuerdan en qué capítulo... Eh, por favor, díganme. Bueno, a ver, permítanme. Eh, me pregunta si ya cargo. Entonces, cuando se hace la llamada al archivo, lo va a buscar en la raíz del proyecto, no de la aplicación. Así es, Seiji. Lo va a buscar en la raíz del proyecto. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ahorita me acuerdo dónde, dónde dejé la, la URL. Déjenme des. No, ya lo arreglé. Bueno, está bien. Ahorita, ahorita les doy la, la definición nuevamente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, me voy a ir al proyecto tutorial. Ahora lo que voy a hacer es este archivo URL que está en src14urls.py lo voy a copiar a urls Yo tengo este path con una expresión regular, ya me acordé dónde está. Aquí está en la, en la de gestión de URLs. Yo tenía aquí una, una expresión regular en donde tenía claves, empezaba con claves, cuatro dígitos y guardaba en clave los cuatro dígitos. ¿Qué tengo aquí? Otra expresión regular que únicamente me va a pedir cuatro dígitos. Entonces yo voy a tener API, diagonal y cuatro dígitos. Va a guardar estos cuatro dígitos y me los va a dar como segundo argumento para Views.clave. Lo copio. Y ahora tengo este otro archivo. Este archivo es el de las funciones de vista. Si ustedes se fijan, está bastante pesado. Este... Si se fijan, dentro de URLs, yo estoy definiendo Endpoints View. Y aquí. Vamos a darle reload. Ah, ya está. Sí lo, sí lo arreglo. En el capítulo trece Déjenlo ser... Déjen cierro esto de aquí. En el capítulo 13, en URL es... ¿Dónde está? ¿Acá está? Yo estoy haciendo mención de VIEWS. Aquí en VIEWS... En views.py yo tengo las tres funciones de vista. Perdón, las dos funciones de vista. Carga y vista. Lo que estoy haciendo aquí, que es una práctica que también van a estar viendo, tengo otra función de vista, perdón, otro, otro archivo que tiene funciones de vista también, que es endpoint, endpoint Views. Entonces tengo Views, donde están vista y carga. Y Endpoint Views que va a ser llamado por esta expresión regular con una sola función llamada clave. Esta función es todo esto de aquí. Vamos a ver el código. Nueva SRC 14 y me voy a tardar todo el resto de la hora explicándoles de esta función de vista. Bueno, para empezar, voy a importar de donde se encuentra models. Allí es en donde están mis modelos, el modelo alumno. Luego, de los decoradores, voy a importar esto. CSRF Exempt. Si ustedes recuerdan, yo les comentaba que para mandar formas, eh, Django lo que hace es mandar una cookie de seguridad. Si no regreso esta cookie de seguridad me va, me va a, a, a eh, prohibir el acceso. No me va a permitir mandar la información a través del post. Con esta función, yo le indico a Django que haga caso omiso de esa cookie. Entonces yo le puedo mandar a través de Post datos sin que me exija el uso de esta cookie. Esta la voy a utilizar para mandar a través del método post. ¿Qué más tengo? De Django HTTP voy a tener JSON response, response not found, que es el error 404 y response Bad request, que es el error 400. Luego voy a definir un objeto tipo dict que va a corresponder a los campos que yo voy a utilizar. Y aquí es en donde empieza el tema de REST y este, ¿por, qué? por qué hay que tener mucho cuidado con, con estas APIs. REST o RESTful es ni siquiera es una especificación, es una sugerencia de cómo utilizar los métodos definidos en el protocolo HTTP. Lo que ustedes les dice prácticamente la, 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 este, RESTful es, tú tienes el método GET, tienes el, el método PUT, tienes PATCH, tienes POST, tienes DELETE, tienes HEADER, etcétera, 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 etcétera. Y cada uno de estos métodos corresponde a una operación especial. Con el método GET... Tú lo que vas a hacer es, hacer, es utilizar consultas. Con el método eh, POST, tú lo que vas a hacer es crear un recurso dentro del sistema del servidor. Con el método eh, PUT, tú lo que vas a hacer es sustituir un recurso completo dentro del sistema del servidor. Y con PATCH, lo que tú vas a hacer es sustituir únicamente parte. De un recurso dentro del sistema del servidor. Esas son las reglas que está dando. No te dice cómo lo haces, ni cómo implementarlo, ni cosas así. Simplemente te está diciendo para qué sirve cada uno de los métodos que utiliza, eh, que utiliza HTTP. A esto se le conoce como RESTful. Representational State Transfer. Yo les recomiendo, por favor, que vayan a esta liga, se las voy a colocar, que es el tutorial de cómo generar APIs basadas en REST. Lo único que nos dice esto es que nosotros debemos de utilizar estos métodos, pero cómo implementamos a nivel de servidor esto es en donde es trabajo del, del desarrollador. Nosotros podemos tener muchísimas maneras de, de, de manejar la información y es ahí donde voy a hablar de Django. Django solamente define, si ustedes recuerdan, post y get. Si nosotros nos regresamos. Al capítulo 7, vamos a ver que los objetos request solamente tienen get y post. No tienen put ni tienen patch. La implementación de estos métodos tiene su lógica. Si ustedes recuerdan, yo hablé de MBT. MBT, que es como fue creado Django, lo que utiliza no son servicios rest, Sino que utiliza páginas web. Para las páginas web solamente podemos utilizar Get y Post cuando enviamos formas. La única manera de utilizar Put o Delete es generar reglas específicas para que los reciba. Podría hacerlo, pero esto sí es un poquito más de alto nivel. Necesito conocer la estructura de Body. Este es el que me va a traer eh, la información cruda en formato binario y a partir de body identificar el método, extraer la información de body y después procesarla. Eso va más allá de los alcances de este curso. Sin embargo, ya nos facilitaron la vida. Existe un framework basado en Django que se los acabo de colocar en el chat que hace que estas carencias que tiene el Django de este vainilla, el Django traído eh, directamente desde el repositorio de Django no cumple. Este sí tiene implementaciones para PUT, también tiene para PATCH, eh, etcétera, etcétera, etcétera. No lo vamos a utilizar porque este es un curso introductorio de Django, pero si ustedes quieren irse más allá y generar servicios basados en REST con estos métodos que no están previstos por Django, este es el lugar correcto. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar los pocos recursos que tiene Django para generar una API. Y entonces, lo que voy a hacer es únicamente altas y bajas. La parte de cambios la vamos a estar viendo cuando veamos los. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, cuando veamos eh, los, eh, las plantillas, que es la manera en cómo Django realmente trabaja. A mí me interesa que conozcan esto en particular, y de hecho me voy a extender en esto porque esto es de lo que no hay documentación. Voy a hacer algunos elementos, voy a quedar con el. Capítulo 14, la base de datos, GamePoint Views. Como no hay nada definido y como Python es un lenguaje que es de tipado dinámico, yo tengo que encargarme de que la información que yo le estoy dando esté correctamente estructurada y el contenido sea correcto. Si no, voy a llenar de basura mi base de datos. Como ustedes vieron, también Django tiene definiciones de tipos especiales. Obviamente, si trato de colocar un tipo que no corresponde, va a tronar la aplicación. Sin embargo, hay un pequeño problema. Cuando yo envío datos, como los recibe Django, no los voy a mandar en formato JSON, sino en formato binario. Ahorita lo vamos a ver cuando veamos la siguiente, el siguiente capítulo. Va a, llevar, va a mandarlo en formato binario y lo que va a cachar JSON, lo que va a cachar Django va a ser cadenas de caracteres. Todo lo que me está enviando mi cliente son cadenas de caracteres. Yo tengo que identificar el tipo de dato, transformar el tipo de dato y luego mandarlo a la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Generar unas reglas. Aquí voy a definir. Campos define la estructura de los datos que va a transmitir el servidor incluyendo el tipo de dato ¿Y si es obligatorio? ¿A qué me estoy refiriendo? Número de cuenta va a ser de tipo entero. Y es obligatorio. Nombre es cadena de caracteres y es obligatorio. Primer apellido es cadena de caracteres y es obligatorio. ¿Cuál no es obligatorio? Segundo apellido. ¿Por qué no es obligatorio segundo apellido? Porque yo estoy pensando, y esta es parte del diseño de una API, que no todas las personas tienen, tienen dos apellidos. Esto es una costumbre eh, latina, eh, particularmente del castellano, en donde nosotros tenemos los dos apellidos. Pero hay algunos otros lugares en donde solamente tenemos un apellido. Este puedo no enviarlo. Todos los demás son datos obligatorios, por eso está en true. Esta tupla me está diciendo de que el número de cuentas debe ser entero y que es obligatorio o no. Luego tengo carreras en donde yo estoy haciendo una aplicación de alta escolar. Carreras. define las carreras que puede tener un alumno, la carrera que puede tener un alumno. Todavía no defino, sí, la carrera. Otra vez, esta API lo que va a hacer es un control escolar y únicamente altas y bajas de alumnos. Aquí yo defino la estructura y aquí yo defino las carreras que puede tener el alumno, los valores que puede tener, las opciones que puede haber dentro de carreras. Si ustedes se fijan Aquí hay un campo carrera y este debe ser sistemas, derecho, actoría, arquitectura o administración. Estos son los valores que puede tener. Yo tengo que generar las reglas para que esto se cumpla. Estructura base. Contiene un conjunto de los identificadores de campus. Aquí yo tengo un conjunto que tiene número de cuenta, nombre, primer apellido, segundo apellido, carrera, semestre, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vimos país 101, eh, me preguntaban que cuál era la utilidad de los objetos tipo set. Ahorita les voy a enseñar cómo es que funcionan los objetos tipo set que utilizan métodos de teoría de conjuntos. Además de estas reglas básicas, yo voy a tener lo que se conocen como reglas de negocio. Tengo una función que no es una función de vista, sino una función normal, en donde si el campo es carrera, fíjense, toma valor y campo. Si el campo es carrera y el valor no está dentro de carreras, regrésame falso. Si campo es semestre y es menor que 1, regrésame falso. Obviamente, ustedes van a tener un alumno que empiece en el primer semestre. ¿Cuántos semestres se va a quedar? Bueno, pues depende del alumno. Luego tengo el campo promedio en donde el promedio está entre 0 y 10. Puede ser 0 o puede ser 10. Si, yo, si, si, si tiene promedio menos 1 o 14, regresa falso. Si campo es ya sea nombre o primer apellido y es una cadena de caracteres vacías, regresame falso. ¿Por qué? Porque nombre y apellido son obligatorios, debe de haber algo, aunque sea un solo carácter. Y si ninguna de estas reglas da falso, regresame verdadero. Esto se conoce como reglas de negocio. Estas son restricciones a los datos que yo voy a enviar. Esto es justamente lo que me estaba generando problemas el día de ayer. Por eso tuve que rehacer la sesión. Y luego tengo una función llamada valida. Y otra vez, dato y campo. Tipo es el primer elemento del campo en campos. ¿Cuál es el primer elemento de campo en campos? En este caso es int, en este caso es ctr, en este caso es otra vez ctr, y así sucesivamente. Aquí yo voy a validar que el tipo corresponda al campo. Tengo un dato y voy a validar que el dato corresponda al tipo. Esta es la manera en la que yo voy a solucionar la carencia que tiene Python de que no tiene tipos eh, tipado estricto. Con esto yo valido que efectivamente el tipo de dato que estoy obteniendo debe de ser el que yo estoy esperando. Y entonces aquí... Valida que el dato sea del tipo. Entonces tengo reglas de negocio y un validador de tipos. ¿Qué sigue? Tengo la función de vista que es clave. Me va a dar request, que es donde vienen los datos, y clave que corresponde a los cuatro dígitos que yo voy a utilizar. Ahora, lo que yo voy a hacer es request, tiene un método, voy a, voy a definir para get, para delete y para post. Si es get, entonces voy a hacer esto. Dice, esta operación de GET se realiza en caso de que exista un objeto con el número de cuenta. Lo que voy a hacer es hacer una pregunta a la base de datos. Aquí está GET. Tráeme aquel elemento cuyo número de cuenta sea igual a clave. Si lo, si lo encuentra, lo que voy a hacer. Es lo mismo que hicimos previamente, nada más que para un solo elemento. Voy a convertirlo en un objeto tipo dict, obteniendo los campos para formar un objeto tipo dict y lo voy a enviar como JSON. En caso de no encontrar en la base de datos el alumno con esta cuenta clave, me va a dar una excepción llamado... Does not exist? En caso de que yo me encuentre con este error, yo voy a mandar mensaje Response Not Found. Este es un 404. Este ya lo vimos porque lo utilizamos de forma masiva. Con raíz, lo que hacemos era una consulta a toda la base de datos y nos daríamos toda la base de datos. Aquí es una consulta buscando un dato específico a través de get. Si el método es request, va a ser lo siguiente. Bueno, esta operación, al igual que get, se realiza en caso de que exista un objeto con el número de cuenta. Para que se den estas dos, tiene que existir el objeto. Hace lo mismo, verifica que está el objeto y si está el objeto, lo elimina. Y lo que voy a regresar, en este caso, es estado eliminado. Si no existe, regrésame en 404. Entonces tengo las consultas con get y la eliminación con delete. Y entonces vamos a la opción que me genera más código, que es Post. Post lo que va a hacer es enviar un dato a un alumno inexistente. Esta es la operación de altas. Esta va a ocurrir al revés que estas dos previas. En caso de que el alumno no exista, se va a generar todo esto. Es para un alumno nuevo, es un alta. Si sí existe, le voy a mandar un error 400. ¿Qué significa? Que yo no puedo dar un alta con una clave que ya existe. Si no existe la clave, entonces lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Post contiene lo que yo estoy enviando. Post puede ser, puede ser convertido en un, en un objeto tipo dict, en un diccionario, con este método. Lo que voy a hacer es. Los elementos que me está enviando, los datos que me está enviando el cliente, los voy a convertir en un diccionario y cada uno de estos diccionarios va a tener una cadena de caracteres. Esta cadena de caracteres debe de tener la estructura correcta y los datos correctos. Es ahí en donde viene tanto código. Yo podría únicamente crear el objeto y aventarle los datos. Pero lo que yo tengo que hacer si soy un buen programador es verificar que efectivamente la estructura de datos que me esté dando todos los datos obligatorios y que los datos cumplan con el tipo y con la regla de negocio. Esta es una aplicación completa muy sencilla, pero que les ayuda a entender cómo es una implementación de una API. Cuál es el problema y este y aquí eh, regresamos un poco a la teoría de las APIs y de resto de todo este tipo de cosas. Mientras más sencilla la API, mientras menos validaciones eh, ustedes eh, hagan, más probabilidades hay de que contaminen su base de datos. Si si yo acepto cualquier cosa con la estructura que sea y la aviento tal cual, voy a tener basura en la base de datos. No va a ser consistente va a estar sucia. Si yo a partir de las altas hago las validaciones necesarias, entonces hay una gran posibilidad de que esto funcione. El encargado, cuando estamos hablando de REST, de hacer las validaciones, es el desarrollador. ¿Hay alguna opción a REST? Sí, hay dos opciones. Una es que se llama... Ajax, <coughs> en donde yo genero un esquema de XML, el esquema de XML define tipos y los tipos me permiten entonces hacer validaciones. <coughs> ¿Cómo se conoce esto? <coughs> Simple Object Access Protocol o SWAP. Esta es otra manera de generar web services. ¿Qué otra hay? Que esta es bastante reciente y me lo preguntaron por, en Facebook el día de hoy. GraphQL. <coughs> GraphQL es un lenguaje de consultas para hacer servicios REST y es un, para hacer servicios web alternativo a REST. ¿Cuál es el beneficio de GraphQL que sí tiene tipos estrictos? Y entonces, en lugar de que yo esté implementando todas estas eh, funciones de validación, GraphQL lo que hace es ya cuenta con este tipo de cosas que me permite hacer tipado estricto. Voy a dar un curso de GraphQL cuando, cuando termine, nada más que en el proyecto de CloudEvil, cómo, sobre cómo hacer web services, cómo, cómo generar APIs. Vamos a explorar REST, vamos a explorar GraphQL y vamos a hacer una pequeña introducción a, este, a SOAP con IEX. Hay varias maneras de hacer la, las cosas. La, la que es conceptualmente más sencilla es REST, pero es la que tiene mucho más riesgos de corromper la información. REST es increíblemente sencilla, pero la implementación es la que tenemos que hacer los desarrolladores. Hasta aquí no hay dudas. Y entonces, todo el código que nosotros tenemos aquí es para validar que las cosas sean correctas. Fíjense bien. La carga de datos está aquí la convierto en un, en un diccionario. Este diccionario le voy a añadir el campo número de cuenta que va a corresponder a la clave, la clave donde la obtuve directamente de la URL. Todo lo demás lo voy a obtener a través del diccionario de los datos que se me enviaron. Y tengo ahora estructura registro. Fíjense nada más que es otro conjunto, pero ahora del diccionario registro. Este de aquí. Entonces tengo dos conjuntos. Tengo el conjunto de campos y tengo el conjunto de registro. Lo que voy a revisar para empezar es... Si el conjunto de claves, de campos, de nombres de campos de registro, es un subconjunto de la estructura de registro. ¿Esto qué significa? De que si yo tengo nombre, apellido o cualquier otra cosa, tan solo con que haya cualquier otra cosa, significa que yo estoy dando datos de más, datos distintos a una estructura ya definida. Si no es un conjunto significa que tengo datos que no corresponden a la estructura que yo ya definí. Y entonces, la estructura no es correcta. Este if si no es correcto, me da un error 400. Esta es la primera validación. Porque subconjunto porque si ustedes recuerdan, segundo apellido es opcional. Entonces yo puedo enviar un paquete sin segundo apellido. Y vamos otra vez. Para cada campo en estructura base, lo que voy a hacer es, si ustedes recuerdan, estructura base es esta de aquí. Número de cuenta, nombre, primer apellido, es, es esta de aquí. Nada más que únicamente los identificadores. Para cada uno de los campos voy a hacer validaciones. Bueno, ya vi que la estructura es correcta, ok. Ahora voy a ver los campos. Si el campo no está en estructura registro, es decir, si está incompleto, en caso de que sea true, Acuérdense de este true de aquí arriba. Este es el segundo elemento. Si el segundo elemento del campo de campos es true, significa que es obligatorio. Si no está y es obligatorio, bad request. No se apega a la estructura. La primera validación es si me sobraban datos. Esta segunda validación es si me faltan datos. Ahora bien, si no es obligatorio, le doy esto como vacío. ¿Por qué es importante? Porque es una característica vacía y porque es importante. Recuerden que yo ya creé una base de datos. Y la base de datos me dice que segundo apellido es cadena de caracteres. No le puedo colocar known, no le puedo colocar un número, sino que tiene que ser una cadena de caracteres vacío. Con esto válido, si me sobran, si, si me faltan datos. Aquí, si ustedes se fijan, el primer elemento del campo en campos, es el tipo de dato. Entonces le voy a llamar tipo para no estarme confundiendo con estas cosas. Y aquí voy a llamar a la función valida, en donde le voy a dar el valor y el campo. Aquí, valida va a validar las reglas de negocio. No, perdón, va a validar si es tipo de dato. Es más, le voy a, ahorita le voy a colocar aquí, le voy a colocar es este tipo para que quede correcto. Con esto yo valido que es el tipo de dato que yo estoy pidiendo aquí. Si efectivamente es el tipo de dato, entonces lo voy a convertir. Todos los errores que pueden ocurrir, en la conversión del tipo de dato no ocurren aquí. Corru ocurren aquí arriba. Si se fijan aquí hay un try. ¿Por qué? Porque si yo convierto en flotante y es una cadena de caracteres como hola, me va a marcar un error. Si yo trato de, co de, de convertir, eh, por ejemplo, un booleano, que también es una cadena de caracteres, me va a generar una excepción. Todas las excepciones van a ser cachadas por este try. Y obviamente... Si falla la conversión, esto es falso. No cumple. No es el tipo que yo estaba buscando. Si es cadena de caracteres, no hago nada. Simplemente valores dato. Si es de tipo flotante, convierto en flotante el valor. Y obviamente, si esto es una cadena de caracteres, aquí hay un error. Y lo cacho acá. Hay una excepción. Si no. Utilizó eval. Y esa es la conversión. Cachó los errores. Y ahora sí. Si el valor que convertí es del tipo que yo estoy haciendo. Fíjense. Llamó a reglas. Reglas son las reglas de negocio. Por eso se llama válida, ya, ya me acordé. Entonces voy a aplicar las reglas utilizando el valor y el campo. Si regresa true va a regresar el true acá y termina la validación si la validación es, es correcta aquí hago la conversión si todo falla va request otra vez si la estructura está mal bad request si no cumple con la validación, Bad request. Si faltan datos, si sobran datos, bad request. Estoy validando que la información sea correcta. Y ya que valide que es todo esto y las funciones de allá arriba. Bueno, ya que todo está válido. El valor corresponde. a un campo dentro de registro. Estoy transformando. Tenía cadenas de caracteres, ahora tengo valores del tipo que corresponde. ¿Qué voy a hacer? Al campo correspondiente del objeto le doy el valor. Aquí estoy creando un objeto más bien estoy el objeto lo cree acá. Y aquí lo que estoy haciendo es asignarle un atributo válido. Si falla un atributo, bad request. Ya que termine de hacer esto, guardo en la base de datos. Y regreso en formato JSON el registro. Esto es lo que hace esta función de vista tan grande. Get es muy sencilla, get simplemente obtiene. Delete es muy sencilla, simplemente elimina. Pero post, post es grande porque tengo que hacer muchas validaciones antes de siquiera tocar la base de datos. Con esto me ahorro muchos problemas a futuro. Si hago las validaciones desde aquí, yo sé que la base de datos va a estar correctamente armada. ¿Qué es lo que hago? Voy a copiar. Ya lo copié. API Endpoint Views. Es esto de aquí. Y entonces yo, yo, yo ya puedo correr el servidor. Get es un método que utilizamos por defecto con el navegador. Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar... Localhost 5000, que es donde está mi servidor funcionando, API diagonal 1221. 1221 es Pedro Solís Cabañas, que estudia arquitectura en el tercer semestre y tiene el promedio de 7.8. Y si se fijan, MySQL no maneja booleanos, entonces los convierte en ceros y unos. Dejen cerrar algunas cosas. Lo voy a guardar. Ahora sí lo voy a cerrar. Y aquí lo tengo. Fíjense, el corriente: null. Esto en realidad es false. 12.22, tengo Yolanda. 12.23, Juan Ramos. 12.24, Mayra Jimena. Y 12.25 no existe. Me va a dar un error 404, pero en este caso yo tendría que colocarle un texto. Aquí no le coloqué nada. Si yo coloco 122, 404. 12.222, 404. ¿Por qué? Porque tiene que ser exactamente de cuatro dígitos para yo llamar a la función de vista. Entonces aquí, para empezar, restringo la clave. De entrada, solamente claves de cuatro dígitos. Si me voy a la raíz, tengo otro endpoint, que es este, en donde traigo toda la base de datos. Ahora, lo que vamos a hacer... Con eso trabajamos GET, pero me falta POST y DELETE. El capítulo 15, que es el cliente API, va a utilizar, si ustedes recuerdan, requests. Request puede manejar los métodos. Importo requests. Y aquí le voy a, a, a mandar el método GET. Yo tengo el atributo status code. Status code es 200. Y mi respuesta JSON son los datos de lo que yo estoy pidiendo. Si yo le doy 1225, el status code es 404 y no hay una respuesta de JSON. Entonces me marca un error porque no hay nada. Lo mismo, 404. Esto lo vimos directamente en el navegador. Digo, esto, esto ya, ya lo pasamos. 1221, 200, y me lo regreso. Ahora lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es post. Voy a enviar datos. ¿Qué datos? Estos que yo tengo aquí. Aquí yo tengo una estructura correcta. Cadena de caracteres, nombre, cadena de caracteres, primer apellido, segundo apellido que es opcional, de todas formas tiene una cadena de caracteres, una carrera correcta, un semestre que es el primero, un promedio y un booleano. Shift Enter. Si yo trato de hacer 1221 voy a tratar de sobreescribir, voy a hacer un alta sobre un alumno que ya existe. Me da un error 400. Estoy validando. Con esto lo que hice fue mandar los datos. Revisa los datos y lo primero que revisa es si ya existe en la base de datos un objeto con ese número de cuenta. Como ya existe, error 400. Necesito una clave que no exista. Y vuelvo a enviar los datos. 200 significa que está bien. Me regresó los datos que yo envié. Si yo recargo aquí, fíjense dónde termina. 1224. Y aquí está 1225. Con los datos que yo le envié. Vamos al cliente. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, vamos al siguiente. Aquí está el método delete. Lo que voy a hacer es eliminar el número de cuenta 1225. Si yo utilizo 1226, me va a mandar un error 404. 1225, si existía, desapareció de aquí. Y la respuesta es: Estado eliminado. ¿Qué pasa si yo le quito segundo apellido? Segundo apellido es opcional. Y 1225 lo acabo de borrar. 200. ¿Y cuál fue la respuesta? Ramírez Salas, derecho. Y fíjense: segundo apellido. Es una cadena de caracteres vacía. ¿Qué pasa si yo le coloco un campo que no corresponde? 1226 porque esa no existe. Perdón, aquí. Como el campo yupi no está dentro de la estructura, este no es un subconjunto de la estructura que yo definí. ¿Qué significa esto? Error 400. Ahora, ¿qué pasa si yo no coloco primer apellido? Primer apellido sí es obligatorio, tiene true. Error 400. ¿Qué pasa si primer semestre es hola? No es el tipo de dato que yo estoy esperando. Error 400. No hay un error 500. El error 500 es que yo descarrilo al servidor. Aquí no lo estoy descarrilando. ¿Qué tal si colocó semestre menos 1? Error 400. Si le colocó primer semestre, 1227. A ver, algo me está pasando. Ah, el Yupi Yupi. Ahí está. Doscientos. Yo puedo tener homónimos, pero el número de cuentas es distinto. lo que tendría que hacer posteriormente es si efectivamente es un homónimo o repetí con un número de cuenta distinto. John, ¿te das cuenta hacia dónde voy, verdad? Yo trabaja conmigo. Estamos trabajando mucho constantemente con esto. ¿Qué pasa si la carrera no es correcta? No tengo medicina dentro de mi plantel. Error 400. Pero si sí tengo, actuaría. 200. Me voy a la base de datos. Y Ramero te actuaría. Todas estas validaciones son para que al llegar a la base de datos, mis datos sean correctos y no otro en el servidor, no otro en la base de datos, sino que yo pueda gestionar todo de manera correcta. Que al final de cuentas tenga un web service que es robusto. Eso es lo que tiene que hacer el desarrollador. Yo puedo levantar un web service bastante, bastante básico, que fue lo que, lo que vimos en la sesión de ayer. Lo que no me tenía contento es que no hacía las validaciones bien. Lo que hice para esta sesión, ahora sí, es tener las validaciones necesarias para generar este ejemplo. Todo esto no depende del framework. Es más, Django ni siquiera está diseñado para esto. Depende del programador. Con GraphQL y SOAP, nosotros generamos una estructura que debe de ser respetada. Hacemos definiciones. Aquí tenemos que codificar las definiciones y las reglas de negocio. Si la, banda, si la base de datos manda un índice duplicado, eh, ¿Quién regresa a la excepción? Si tú te fijas, volvemos al código. Y bueno, aquí es lo que ustedes ven, que por cierto, que este, les voy a configurar a dónde van los logs, eh, por ahí me lo preguntaron. Si tú te fijas dentro del código, aquí en Post no hay una excepción. Yo aquí lo que estoy haciendo es obtener el alumno. De hecho, lo que estoy haciendo es capturar la excepción cuando no existe el alumno. Pero si existe el alumno, lo que regreso es un estado de bad request. Entonces, Alberto, en el código no existe una excepción. No se descarriló el programa. Al contrario, me dijo, oye, sí existe, la base de datos me está diciendo que es correcto. Pero lo que yo le, yo, yo le tengo que decir al usuario es: sí, existe la base de datos y por lo tanto, no puedo procesar tu petición. No se genera una excepción cuando hay un cliente duplicado. La base de datos no está cometiendo ningún error. Pero esto, para el diseño del API, es un bad request. Hasta aquí queda claro. Esto que estamos viendo es la aplicación de todo lo que estuvimos desde, desde py 101 hasta este momento. Era la parte que quería que viéramos, porque es lo que lo que era un poco de crítica con respecto a py 101 y Py 111. ¿Dónde está la aplicación? Cuando nos metemos a Django. Y empezamos a ver todo esto, nos damos cuenta de cómo aplicamos prácticamente todo lo que hemos aprendido en estas tres, casi cuatro semanas. Y espero que todos los que me han acompañado durante estas tres o cuatro semanas no se encuentren quizá un poquito eh, abrumados, pero no confundidos por el código. Hay alguien que está totalmente perdido. ¿Todos están bien? Perfecto. Esto que vamos a hacer, esta aplicación de altas, bajas y cambios de alumnos, lo vamos a hacer también mañana, pero de la manera en como Django lo hace tradicionalmente. Que es a través de las plantillas. Y por cierto, esta sesión me gustó mucho. Esta sesión en particular la voy a hacer pública. No voy a hacer público el resto del curso... Únicamente esta sesión, ¿por qué? Porque es una muy buena práctica.